Buenos días. We're so glad you're here at school with us today. I am Ruth Ricardes. Y yo soy Michael Jiménez. Estamos tan contentos de que usted esté aquí y en la escuela con nosotros hoy. Hoy es lunes 24 de febrero de 2014. Today is Monday, February 24, 2014. Super Falcons in training, please stand. This week's special guest greeters are from Miss Davis' third grade class. Por favor, únase a nosotros en decir la misión Victor Fields. The mission of Victor Fields Elementary is to develop caring, lifelong learners who will become productive citizens in global society through inquiry-based, rigorous and... Please remain standing for a moment of silence and reflection. Por favor, permanecer de pie durante un momento de silencio y reflexión. Thank you. You may be seated. Gracias. Se puede sentar. Today's language of the day is Spanish. El lenguaje de hoy del día es español. This month, we continue to explore what it means to be a true risk taker. In order for you to be successful risk taker, you need to commit to your goals or beliefs. You must choose to stand up for the things you believe in, especially things that contribute to the good of society. Para que usted tenga éxito, amante del riesgo, es necesario comprometerse con sus metas o creencias. Debe elegir a pie para realizar las cosas que crees en todas las cosas que contribuyen al bienestar, al bien de la sociedad. And now, on to students' news. I'll share the planning of first grade and the Lorax by recycling paper, plastic, and cans. Please look for the bins around the school. Ayudar a compartir el planeta con primer grado y el Lorax, tomando medidas y papel reciclado, plástico y latas. Por favor, busque los contenedores alrededor de la escuela. And now, onto the school calendar. Y ahora en el calendario escolar. Next Friday is class picture day. Dress in your nicest clothes and your biggest smile. El próximo viernes es el día de la foto de la clase. Vístete con sus mejores ropas y su sonrisa más grande. Spring Literacy Night is a night where we can celebrate our love for reading. Thursday, March 20 at 5:30 p.m., all students and families can come explore the books, games, and activities that will be shared. Noche de Primavera de la Alfabetización es una noche en la que podemos celebrar nuestro amor por la lectura. Jueves 20 de marzo a las 5:30 p.m., todos los estudiantes y las familias pueden venir a explorar los libros, juegos y actividades que se van a compartir. Important announcement for all fifth graders. Middle School Fine Arts Electives is coming up next week. This is the time of the year to check out our choir, band, and orchestra at Travis Middle School and decide which one you are interested in doing during middle school. Anuncio importante para todos los estudiantes de quinto grado de Escuela Secundaria de Bellas Artes Electivas se acercará la próxima semana. Este es el momento del año para realizar coro, banda y orquesta en Travis Middle School y decidir cuál le interesa hacer en la escuela media. Thursday, February 27. Your parents can attend a meeting in the Travis Middle School cafeteria at 6:30 p.m. to learn more about all of these music electives. Tell your parents! Jueves 27 de febrero, sus padres pueden asistir a una reunión en la cafetería Travis Middle School a las 6:30 p.m. para obtener más información sobre estas electivas. Diles a tus padres. Also, Friday, February 28, all the students will travel to Travis Middle School to learn more about the choir, band, and orchestra yourself. También, viernes 28 de febrero, todos quinto grado vendrá a viajar a Travis Middle School para aprender más sobre el coro, banda y orquesta tú mismo. That's all the victorious news for today. Always remember, Super Falcons, you're braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. Education is freedom, and knowledge is power. Fly high and soar proud. Esta es toda la noticia de victorias para hoy. Recuerda, siempre a los Super Falcons. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces, y más inteligente de lo que piensas.
La educación es la libertad y el conocimiento es poder. Así que volar alto y volar orgulloso. Bye. Bye.